Hola, ¿cómo están? Les damos la más cordial bienvenida a un programa Aconcagua es Región. Estamos por Frecuencia 7 y además por el Facebook Live de Cultura Online. Les mandamos un fuerte abrazo a todos ustedes que nos están viendo en sus respectivas casas. Un fuerte abrazo para todos los que nos están viendo a través de Cultura Online 7 en nuestro Valle de la Aconcagua. Quiero presentar a nuestro invitado, quien ha tenido la gentileza de acompañarnos, un gran invitado que tenemos el día de hoy, Benito Baranda Ferrer. Él es director de América Solidaria, fue director por más de 20 años de la parte social del Hogar de Cristo, es académico, es psicólogo y además actualmente es miembro de esta agrupación Independientes No Neutrales. ¿Cómo estás, Benito? Muchas gracias por acompañarnos. Hola Claudio, tanto tiempo, un gusto volver a verte, pues. Gracias. Sí, les cuento de que yo tuve la oportunidad de conocer a Benito. Él me entrevistó para el proceso constituyente que se hizo durante el año 2016, ¿cierto? Él era uno de los observadores ciudadanos y yo tuve la posibilidad y la oportunidad y la suerte de trabajar como facilitador en los cabildos del proceso constituyente como abogado. Así que volvemos a reencontrarnos a través de las pantallas de Cultura Online y Frecuencia 7. Benito, a propósito de esto mismo, del proceso constituyente del año 2016, participaron más de 200.000 personas, se realizaron muchos encuentros locales autoconvocados, se realizaron cabildos provinciales, cabildos regionales, y se pudo generar un insumo constituyente importante, contenidos constitucionales que de alguna u otra forma son muy similares a las demandas que existen actualmente. ¿Qué puedes tú rescatar de este proceso constituyente del año 2016 y por qué crees tú que no resultó este proceso constituyente? ¿Por qué no vio la luz en definitiva? Primero, yo creo que aclarar que la verdad es que en aquella época el gobierno quiso hacer un proceso constituyente y había muchos obstáculos en el Congreso. Para eso tienes que contar con un acuerdo dentro del Congreso. Y lo que hizo el gobierno final, yo creo que fue obviar un poco ese acuerdo y decir, bueno, lancemos estos diálogos y nombremos un consejo de observadores ad honorem, no remunerado, que desde afuera vaya mirando este proceso, para que no haya dudas de que esto está manipulado o está inducido por alguien en los diálogos que se establezcan. Bueno, y los resultados yo creo que están a la vista, y muchas de las personas que participaron allí del Consejo de Observadores pueden dar fe de ello, a pesar de las diferencias, ¿no es cierto?, de militancia política de algunas de las personas, algunos no militamos directamente en política, en partidos políticos, pero cuando uno iba recorriendo los lugares donde se estaban armando los encuentros locales autoconvocados, después los encuentros provinciales y posteriormente los encuentros regionales, la verdad es que era bien impactante la capacidad de diálogo que tenemos, ¿eh? La capacidad de conversar distintos temas, personas que pensamos diferente y cómo nos respetamos, cómo podemos respetar el tiempo para hablar y además también llegar a acuerdo. Y si hay algo que rescatar, yo creo que lo más contundente, Claudio, de ese tiempo, es que fuimos capaces de dialogar. Y fuimos capaces de llegar a acuerdos, tú lo señalabas, están escritos, la gente los puede buscar, ¿no es cierto? Que son muy, pero muy similares a las altas demandas que ha tenido Chile en los últimos años. Yo creo que no hay diferencia. Y esos son, bueno, el grueso de los ciudadanos. A lo mejor hay un grupo que no tiene tantas demandas que ha podido tener una vida de mayor bienestar material, de mayor comodidad o seguridad. Pero el grueso de las personas en Chile tienen demandas que son perfectamente atendibles, que son perfectamente, ¿no es cierto?, del punto de vista de los derechos, se pueden incluir dentro de un nuevo pacto ciudadano, una nueva constitución, y que nos pueden permitir lo que dice siempre Eduardo Engel, pegar un salto hacia adelante. O sea, tener una subida en el nivel de convivencia, en el nivel también de responsabilidad de cada uno de nosotros, en la adhesión que tenemos también a las instituciones del Estado, mucho mayor que el que tenemos hoy día. Y yo creo que ese fue el gran aporte, fue el proceso. Por supuesto, los resultados son espectaculares, porque yo creo que son un insumo muy grande para lo que le viene. Pero el proceso es muy importante. ¿Y por qué yo creo que no siguió adelante? Bueno, simplemente porque no tenías mayoría. Yo creo que tú necesitas para eso, en la actual constitución, contar con una mayoría parlamentaria que te permita, bueno, lanzar, ¿no es cierto?, un proceso como el que se lanzó ahora, con un plebiscito, como se ha hecho hasta ahora. En ese momento no existía ese acuerdo político y, bueno, hay que ser realista, uno no puede
obligar lo que al final, ¿no es cierto?, no está, a lo mejor en el porcentaje de personas que se requieren dentro de un parlamento para iniciar este proceso. Después de lo ocurrido el año pasado, por supuesto que viene este pacto de paz, de nueva constitución, que yo creo que es muy bueno, es muy bueno. Bueno, los cambios ocurren así, muchas veces los cambios han sido dolorosos para Chile, este ha sido doloroso, pero no tanto como otros, porque recuerda tú, la Exacto. guerra civil del 91 fue tremenda, fue terrible, 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 fue un... cuando uno lee la historia, es muy triste lo que nos pasó. Veníamos saliendo de la guerra del Pacífico contra la Confederación de Perú y Bolivia y después nos sacamos la mugre entre nosotros. Yo creo que, por supuesto que esto ha sido tenso, nos ha afectado a todos, pero en la tensión que estamos viviendo, si esto logramos y perseveramos en sacarlo bien adelante, bueno, en 10 o 20 años más miraremos para atrás y diremos, lo logramos hacer en relativa paz y armonía, nos pudimos poner de acuerdo. Y las personas han logrado también tener una constitución que los pueda regir por las próximas décadas, mejor, mucho mejor que la que tenemos hoy día. Exacto, tú tienes razón en el sentido de que las demandas del 2016 son idénticas a la de la actualidad. Yo en los cabildos que estuve en el 2016 y en los que he estado ahora en los últimos meses, en la última semana inclusive, a lo menos en nuestra zona las demandas fundamentales siguen siendo las mismas, de mercantilizar los derechos sociales en educación, pensión, vivienda, transporte, la descentralización y también el tema vinculado a los derechos de aprovechamiento de agua. Son los mismos temas que tenemos Claro. ahora, son los que estaban en el 2016. Y quizás lo que pudo haber pasado, Benito, bueno, la doctrina, ¿cierto? Y la teoría también indica de que las constituciones, por regla general, no nacen en tiempos de paz. Por regla general, las constituciones nacen cuando existe un quiebre institucional o estar muy cerca de un quiebre. Y el día de hoy yo tuve la oportunidad de ver un video de Fernando Atria que se viralizó, donde él estaba invitado a Tolerancia Cero el año 2013. Y en el año 2013 ya decía: esta constitución está generando una ilegitimidad en la ciudadanía y esto tenemos dos opciones, o lo arreglamos por la buena o lo arreglamos por la mala. Y arreglarlo por la buena es buscar los cauces como corresponde en tiempos de paz y arreglarlo por la mala, yo creo que en definitiva es lo que terminó ocurriendo en octubre, que en definitiva no es en la mala, sino que vino este levantamiento ciudadano que fue necesario para abrir los candados y los cerrojos constitucionales de la constitución de Guzmán y Pinochet. En ese sentido, llegó octubre del 2019. ¿Cuál es tu visión de las causas de este estallido social? Hay causas que son más remotas, hay causas que son más recientes, pero desde tu perspectiva, que tú has trabajado con la desigualdad, ¿cierto? En distintos tipos de fundaciones, resguardando los derechos de los niños, niñas y adolescentes, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las causas de lo que gatilló en definitiva la crisis de octubre del año 2019? Bueno, tú mencionaste la Constitución. A lo mejor la gente no tenía tanta conciencia, pero cuando una Constitución en su origen es ilegítima, bueno, cuesta mucho que la ciudadanía adhiera a ella. Y hay razones fundadas para que haya sido así, ¿no es cierto?, para dar la opinión que estoy dando. La primera de ellas, ¿no es cierto?, es que surgen dictaduras. No surgen democracias, no hay parlamento. La segunda razón, ¿no es cierto?, es que esa Constitución es hecha por un grupo pequeño de expertos. Y la tercera es que cuando esa constitución sale de ese grupo pequeño de expertos, al final es votada por la ciudadanía sin registros electorales y sin la posibilidad de campaña. Eso ya la hace hacer en su origen legítima. Yo voté contra esa constitución, ni siquiera la leí, sino que dije simplemente, tú no puedes dar a luz una constitución en plena dictadura. Es insólito, o sea, lo encuentro absurdo. Sin parlamento, o sea, yo no sé cómo las personas que la redactaron en ese momento tuvieron el coraje o la solidez moral para hacerlo. O sea, lo encuentro de una Exacto. fragilidad ética elaborarlo en un periodo así tremendo. O sea, la indicación debería haber sido, no elaboremos una constitución ahora, esperemos que vuelva al parlamento, termine el periodo, ¿no es cierto?, dictatorial y allí que el parlamento decía si es necesaria una nueva constitución, pero no la elaboremos ahora. Bueno. Y en las causas más inmediatas que también emergen de esa constitución está la primera que tú señalabas, cuando tú mercantilizas muchos los derechos y así los servicios que van a proveer esos derechos o garantizarlos, lo que vas haciendo dentro de la comunidad es quebrando los vínculos ciudadanos, porque al final el que tiene recursos puede ejercer esos derechos, el que no los tiene no los puede ejercer, o los ejerce limitadamente.
y el Estado no se lo garantiza. Y eso fue lo que nos fue ocurriendo en Chile progresivamente. Se decía que nos desarrollábamos, que no iba bien, nos daban muchos promedios, pero no nos daban la mediana. El promedio es, sumando todo, tú lo divides por la cantidad de habitantes y dices, los habitantes en Chile tienen un salario promedio de 670 o 700 mil pesos. Pero cuando tú dices la mediana, lo que estás señalando es dónde se concentra la mayor cantidad de personas con el salario. Porque el promedio puede ser alterado por grandes salarios muy elevados, ¿no es cierto?, habiendo muy bajos. Y la mediana de Chile son 400 mil pesos. Es tremendo, 400 mil pesos. Allí se concentran, de ahí para abajo, la mayor cantidad de los salarios de Chile. Cuando tú mercantilizaste todo, al final, por supuesto, terminas tensionando la sociedad a un nivel que es muy difícil revertirlo. Es muy difícil revertirlo en el marco constitucional actual, porque tú tienes en la actual constitución una interpretación del rol subsidiario del Estado, que es el rol abandonador del Estado. El Estado abandona el rol que le corresponde en el ejercicio de la búsqueda del bien común, asegurando derechos a los ciudadanos, porque lo entrega al mercado. Y al entregarlo al mercado, bueno, el mercado hace lo que tiene que hacer, si el mercado no es malo en sí, es que tú dejas entrar al mercado donde el mercado no debería estar. El mercado, por supuesto, está desde el origen del ser humano, cuando intercambiaba bienes, todo. Pero cuando tú lo dejas entrar, y esto lo decía Adam Smith, no lo digo yo, lo decía una persona que seguramente era bastante más sabia que yo y tenía un conocimiento más profundo de lo que le había tocado estudiar. Cuando tú dejas entrar al mercado en sociedades asimétricas, con servicios muy asimétricos, bueno, lo que hace el mercado es ampliar las asimetrías, ampliar las desigualdades. Al pobre se le entrega una casa en un lugar pobre, una casa pobre, que le cuesta bien caro vivir, como ocurre en las grandes ciudades de Chile, los guetos de pobreza, ¿ya? Con pobres servicios, porque si no el terreno sería más caro, entonces no se podrían construir casas para los pobres. Le entrega la educación pobre también, porque el Estado no puede reunir la cantidad de recursos para pasárselo a privados para que operen y además lucren a partir de esa educación. Algo que se revirtió ahora en el último tiempo, pero así fue. Había gente, inclusive empresaria, una connotada empresaria gastronómica de Santiago, que en el momento peak del inicio de las subvenciones escolares en Chile, en plena dictadura, dijo que era mucho mejor negocio tener escuelas que tener restaurantes. O sea, y muchos, bueno, muchos. Hay historias de personas, ¿no es cierto?, que concentraron una red de escuelas y que después esos recursos lo invirtieron en inmobiliaria, acumularon una gran riqueza. Son personas hoy día del 5% más rico de Chile. Entonces, y eso lo hicieron, bueno, mamando de la educación, mamando nuestros impuestos, estrujando lo que habría ido a parar, ¿no es cierto?, a los más pobres, ¿ya? Y así ocurrió en salud, ha ocurrido en el sistema previsional, lo estamos viendo, de tanto predicar que los recursos son de propiedad de quien los deposita, hoy día no se los quieren entregar. O sea, si tú le dijiste Claro. tanto tiempo que esos recursos eran de propiedad, bueno, ¿y por qué en un momento de crisis no los puedes retirar? Si personas que ahorran para la vejez, si tienen un momento de crisis familiar, retiran los recursos que tienen ahorrados para la vejez y dicen, bueno, después me veré cómo me las arreglo, pero esos recursos los necesito ahora. Y tú vulneraste un sistema que podría haber sido distinto de pensiones, con un sistema sólido de reparto y con seguros a lo mejor individuales, si había personas que querían mejores pensiones, que tomara después, como ocurre en tantos países de Europa, sus propios seguros individuales. Bueno, y así, fuiste horadando la pública con un sistema que al final mercantilizó la política, pero también terminó mercantilizando nuestros vínculos. Entonces, nos generó algo más grave todavía, Claudio, que al final tú terminaste evaluando a las personas de acuerdo a los bienes que tienen. Y eso que podría haber estado siempre en Chile, bueno, se exacerbó en el último tiempo. Aquel que le iba mal era porque era incompetente, flojo, vicioso, y aquel que le iba bien era porque era trabajador, abnegado, preocupado. Eso los jóvenes ya lo están revirtiendo hoy día. Hoy día la comprensión es que aquel que le va mal también es porque no ha tenido las oportunidades para cambiar su historia. Ha tenido una mala educación, muy pocas oportunidades para poder desarrollarse. Y ese es el sustrato también de la gran movilización de octubre, porque la gran movilización de octubre son muchas movilizaciones, yo trabajo en Plaza Italia, que ocurrieron en la última década, y el sustrato común es, me siento injustamente tratado por el mercado, injustamente tratado por el Estado, y no solo eso, sino que el Estado, a través de muchas de las acciones que realiza,
me humilla. Y eso en muchos ámbitos. Y en ese sentido, el Estado ha sido un mero espectador. Y esa es la percepción que queda la ciudadanía. Cuando vemos que la AFP durante el año 2019 obtuvieron más de 500 mil millones de pesos en utilidades, cuando vemos que las ISAPRES siguen subiendo los planes todos los años y no hay ninguna normativa que lo impida, cuando hemos visto las colusiones, cuando hemos visto los abusos de precios en distintas circunstancias y el Estado da la sensación de que solamente observa, lógicamente que se ha generado este desprestigio. Y con lo que tú señalabas recientemente, nosotros en años anteriores vimos muchas marchas en contra de la AFP, los estudiantes, los pingüinos, qué sé yo, y muchas veces el Estado, el gobierno no se inmutaba frente a estas marchas, sino que tuvo que venir octubre del año 2019, donde de cierta forma llegó la violencia, y ahí recién hizo algún clic por el cual otorgó y abrió la posibilidad de dar paso a este proceso constituyente. Y en esa revuelta ciudadana, muchas personas fueron detenidas y hay algunas que están con prisión preventiva hace bastantes meses, hay algunos que todavía no se sabe cuál es su destino o paradero en términos judiciales, y estamos hablando derechamente de los presos de la revuelta ciudadana, que a la fecha de hoy ya ha transcurrido un año, hay algunos incluso que todavía no se le inicia proceso. Yo sé que tú has estado vinculado a esta materia, y cuál es tu percepción con respecto a todos estos ciudadanos que muchas veces probablemente fueron detenidos y no tienen ningún grado de responsabilidad, incluso en los actos violentos o en las cosas más complejas que ocurrieron en la revuelta. Sí, muy buena la pregunta, Claudio, y qué bueno que lo pueda aclarar. Yo he planteado insistentemente, desde que ocurrió la revuelta, si alguien sigue lo que he ido hablando siempre, pues trabajo en Plaza Italia, pero también vivo en la comuna de La Pintana, donde esa revuelta también impactó fuertemente en el saqueo y en la destrucción de algunos de los comercios de acá. Y yo les digo, si no son capaces de diferenciar aquellas personas que delinquieron, que destruyeron y que además de todo eso entraron, en el caso nuestro, de esta comuna, con armas a lugares para llevarse las cosas de mayor valor, sobre todo, ¿no es cierto?, bandas narcocriminales que gobiernan parte de nuestras poblaciones, dado que está muy ausente, bueno, si no se puede diferenciar, al final se va a meter a todo en un mismo saco. Y hay dos hechos que han ocurrido en los últimos meses que el alcalde de Santiago ha mostrado, y recientemente también en Melipilla, la PDI me parece que lo mostró, donde se han identificado personas que, mientras ocurren las manifestaciones, saquean, roban, y las cámaras de la Municipalidad de Santiago lo han demostrado. Primero una banda de jóvenes que asaltaron un estacionamiento mientras había manifestación en Plaza Italia hace unos 2 meses atrás, y mientras estaban, ¿no es cierto?, asaltando allí, y robando, la gente estaba en Plaza Italia. Luego salen del estacionamiento, desarrajan, ¿no es cierto?, una farmacia y la saquean. Y se ve a un joven, ¿no es cierto?, armado con una pistola allí. Una banda armada, delictual. Y otro, ¿no es cierto?, que andaba con un brazalete de esos que se le ponen para libertad vigilada y que estaba saqueando, estaba desarrajando también un local en el centro de Santiago. Y que inclusive lo increpan algunas personas que se estaban manifestando contra ellos, y bueno, violentamente le responden esas personas. Y en Melipilla detienen a uno de los líderes de una banda narcodelictual al final, que era el que andaba usando las manifestaciones, la última manifestación en Melipilla, que también causaron varios destrozos. Entonces, lo que yo he señalado es que muchas de las personas que seguramente hoy día están con arresto domiciliario, que no se le ha iniciado proceso, que inclusive hay muy pocas pruebas, o les tratan de crear pruebas, ¿no es cierto?, al final para poder inculparlo, esas personas son parte de un movimiento social político que lo que buscaba era un cambio social en Chile. Entonces, si no los diferenciamos ahora, esas personas van a pagar los costos de algo que no les corresponde, por la ineficacia, ¿no es cierto?, de la labor investigativa policial. Para que logre identificar efectivamente quiénes han delinquido, quiénes han destruido y quiénes son los responsables de ello, que seguramente pueden provenir de algún movimiento, no tengo la menor idea, pero a mí, por lo menos en nuestra comuna, porque no he ido a la oficina en las manifestaciones más graves, no me tocó estar metido allí desde la oficina mirando en Plaza Italia, pero por lo menos en nuestra comuna sí fueron las bandas narcocriminales las que causaron mayor daño, las que saquearon más y las que se llevaron las cosas de mayor valor de los lugares saqueados.
Exacto. Y esperemos que todos estos procesos se apuren, porque hay mucha gente que no tiene ningún grado de responsabilidad y está con arresto domiciliario, algún tipo de prisión preventiva, y que se pueda solucionar. Incluso han habido algunas leyes que han buscado cierto tipo de amnistía, pero hemos visto que hasta el momento no han podido ver la luz. Y pasando a otro tema, Benito, bueno, ya estamos a casi un mes de que triunfó el apruebo, con casi un 80% favorable, ¿cierto? Fue un momento de felicidad, todos celebramos de alguna u otra forma ese día. Luego ya el día siguiente descansamos y ya comenzó otra patita de este proceso constituyente. Salimos de una y ahora entramos a otra, que probablemente sea más compleja. Y me estoy refiriendo ya a la segunda etapa del proceso constituyente que está vinculada derechamente a la elección de los y las constituyentes en abril del año 2021. Desde tu perspectiva, Benito, ¿cuál es el gran desperfecto de este proceso constituyente? Bueno, yo creo que el gran desperfecto es la inclusión de los y las independientes. Si tú vas a hacer un proceso constituyente con una convención constituyente, por lo menos la mitad de esa convención deben ser personas que vienen del mundo independiente, no vienen de la militancia política. La militancia política en Chile, los inscritos en partidos, son menos del 1% de los chilenos y las chilenas. ¿Por qué los partidos van a determinar quiénes van a ir? Por supuesto que en la votación uno tiene que elegir, pero quien determinó quién era el candidato fue el partido, no fue la ciudadanía, no fue, ¿no es cierto?, un grupo de personas, una organización de la sociedad civil, una junta de vecinos. Y yo creo que eso ha costado mucho, ha sido muy difícil. Por supuesto, el gran éxito es que va a ser una convención paritaria. Y yo creo que eso, si resulta bien, ¿no es cierto?, se trabaja bien, es un gran momento para Chile, una convención paritaria. Ojalá que la convención la pueda presidir una mujer, pues sería maravilloso. Sería maravilloso. ¿Sabes qué me ha pasado estos últimos días cuando he estado recorriendo la calle, que me he encontrado con mucha gente que fue encantada con toda su familia a votar el 25 de octubre y ahora se siente un poco desilusionada? Entonces, nosotros hemos venido a informar y a intentar sociabilizar de que hay que seguir con esperanza en este proceso constituyente, Claro. que es la instancia en que tenemos, porque me dicen, ah, pero van a seguir los mismos políticos de siempre. No. Claro, ahí yo siempre trato de explicar de que, bueno, todos tienen derecho a ser constituyentes, ¿cierto? Pero obviamente que hay que abrirle la posibilidad y las ventanas a los y las independientes. Acá no se trata de excluir a los partidos políticos, sino que se No. trata de un trabajo conjunto donde exista un equilibrio, por supuesto. Yo soy de los que creo de que los partidos políticos son necesarios, son el mecanismo natural de representación. No nos sirven ni los Boy Scouts, ni las agrupaciones por salvar las ballenas, sino que son los partidos políticos. Los partidos políticos no han sido el problema, sino que han sido algunos políticos que han estado durante los últimos 30 años. Entonces, por ejemplo, acá en nuestra zona han salido a colación algunos candidatos de la vieja escuela. No voy a decir sus nombres, pero por ejemplo, uno de ellos recibió 180 millones de pesos de Sokimich y él mismo lo reconoció y pidió disculpas. Hay otro que tiene una cantidad inmensa de derecho a aprovechamiento de agua inscrito donde hay una sequía tremenda y existen monocultivos de palta. Entonces, a veces no tiene nada de malo que los antiguos vengan, no me refiero a antiguos de edad, sino los que han estado en el poder antiguamente. No tiene nada de malo que ingresen y sean candidatos a constituyentes, sino que el problema va por aquellos que de alguna u otra forma han sido los responsables del desprestigio de la clase política, como lo he señalado recientemente en los ejemplos. Claro, Entonces yo la gente lo que se he dicho siente un poco públicamente, desilusionada, alguna gente. sí. Claro, lo que yo he dicho públicamente es que tenemos que sumar fuerza. Si la mayor cantidad de la ciudadanía quiere tener, ¿no es cierto?, personas independientes que vayan de manera autónoma, o sea, como listas de independientes, o vayan como independientes dentro de la lista de los partidos, que también es uno de los mecanismos, ¿no es cierto?, que siempre ha tenido la política chilena, o por lo menos en el último tiempo ha tenido la política chilena, bueno, que las personas busquen a independientes, hombres y mujeres, que los vean también personas capaces de dialogar. Porque lo que vamos a requerir en la convención es que las personas dialoguen mucho. Tú que eres, ¿no es cierto?, y vienes del derecho, eres abogado, sabes que una de las labores en la convención, que yo he escuchado mucho que han hablado tus colegas, hombres y mujeres, en los foros que me ha tocado participar, es persuadir.
es que tú vas con ideas y quieres persuadir a otros de que esas son las mejores ideas. Y el otro te trata de persuadir a ti de que son las mejores ideas. Y cuando tú tienes posiciones diferentes, bueno, también tienes que abrirte a dejarte persuadir los argumentos. Esa es la gran gracia del diálogo de la convención. Y ahí tenemos que lograr que las personas que lleguen sean del mundo político o del mundo independiente, pero también político, porque las personas del mundo independiente no es que no tengamos una posición política, no somos neutrales. Lo dice, ¿no es cierto?, este movimiento creado por Andrea Repetto y Rodrigo Jordán, independientes no neutrales. No somos neutrales. Lo que sí nos unimos bajo algunos principios, en nuestra página web están esos lineamientos, ¿no es cierto?, generales, y sobre esos principios vamos a trabajar y vamos a conversar con la comunidad para ver qué lo que quiere que esté presente en la Constitución. Pero la comunidad lo que requiere ver en esa convención son hombres y mujeres que les den confianza, sientan que legítimamente tienen el derecho a estar allí para poder contribuir a una constitución que asegure paz, armonía y mayor equidad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que buscar entre los hombres y mujeres que van a llegar allí. Y ojalá que los partidos entiendan que esto no es una competencia por una diputación, por una gobernación, por una senaduría, por un municipio, por un CORE, no sé, por un consejo municipal, sino que es por una única vez una convención que va a poder evacuar una constitución para mucho tiempo. Entonces, no se engolosinen con esto, no piensen que van a perder poder, no van a perder poder. Si entran muchas y muchos independientes, van a ganar poder, porque van a ser más legítimas las construcciones que hagamos al interior de esa convención. ¿Ya? Y yo creo que esa es ojalá que logren comprender en profundidad eso si alguna persona todavía del mundo político siente que esto es una amenaza contra ellos. Yo no estoy en contra de los partidos políticos. Muy por el contrario, toda democracia requiere buenos partidos políticos. Y para que tengamos una mejor democracia, que haya más democracia en Chile, tengamos una mejor democracia, necesitamos partidos políticos, bueno, más fuertes. Y esto es una gran oportunidad también para que mucha gente se acerque a la política. Exacto. Para mí, independiente solamente está vinculado a no tener firmada la ficha de un partido político. Yo, a lo Claro. menos, si hablo por mí, soy independiente, pero yo descentralizar, desmercantilizar los derechos sociales, recuperar los derechos de agua, entregarle mayor autonomía a los pueblos originarios, cuidar el medio ambiente por sobre cualquier otra circunstancia, por la minería. Entonces, uno, por supuesto, que tiene una visión de la sociedad y sobre lo que quiere para Chile. La independencia solamente está vinculada a no militar en un respectivo partido político. Y también me llama la Claro. atención de que cuando comenzó a surgir con fuerza los movimientos de los independientes, desde los partidos políticos empezaron a pegar, pues. Decían, no, es que lo independiente aquí, lo independiente allá. Entonces se generó como una pugna de poder entre los independientes y los partidos políticos que a mí me pareció lamentable. Decían de que este era independiente, este también era independiente, indicando a personas que no son de los trigos más limpios. Entonces, es lamentable que se haya generado esa pugna, pero evidentemente de que acá, como señalaba recién, se trata de mantener el equilibrio entre partidos políticos y ciudadanía, ¿cierto? Para que esta constitución nazca de manera legítima y representativa de la sociedad y no solamente por las listas de los partidos políticos, porque yo creo que va a costar que le den cupo a los independientes, ¿eh? Así que, claro, porque hay varios que quieren cupo de partidos políticos y probablemente le van a dar la preferencia a los militantes y a lo mejor por un acto de bondad van a abrir algún cupo independiente, pero va a costar. Así que en ese sentido, la labor que están realizando ustedes yo la encuentro maravillosa y ojalá que sigan armándose otras listas de independientes y surjan otros movimientos que tengan también una visión de sociedad, una causa común hacia el futuro. Y a propósito de la Convención Constitucional, ya que estamos en esto, yo creo de que la participación ciudadana en el proceso constituyente no puede limitarse a la elección de los y las constituyentes en abril del año 2021, razón por la cual tienen que existir mecanismos de participación y ojalá que estén reglamentadas para tener a los y las constituyentes en el territorio, en los barrios, en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, y puedan recoger el sentir ciudadano desde los lugares más alejados, desde la gente que no tiene acceso a las redes sociales, a medios de comunicación, de manera que tomen el sentir ciudadano y lo logren instalar y poner en la Constitución, y esto no sea un claustro de constituyentes de 155
encerrado en el Congreso Nacional. Tiene que haber mecanismos de participación ciudadana, ¿cierto? Por supuesto, las personas que sean elegidas para la convención tienen que mantener ese mecanismo. En el caso de Brasil, nos contaba una de las personas que participó en la convención de la actual Constitución de Brasil, ellos debían tener por lo menos tres grupos de base con contacto permanente sobre los temas que estaban tratando en las subcomisiones, porque tú sabes que se dividen en subcomisiones normalmente para trabajar, ¿no es cierto? Porque es muy cortito el tiempo, entonces hay que trabajar con mucha celeridad para poder ir después tomando los acuerdos y las votaciones, y ellos tienen que estar en contacto directo con por lo menos tres grupos, decían. Yo creo que hay que organizarlo bien, hay que mantener un contacto con el distrito, no en general, yo creo que el distrito es el que va a mandar en esto, y ya muchos distritos tienen cabildos, como a ti te ha tocado participar, han habido muchos acá en La Pintana, en nuestro distrito, que corresponde también al distrito 12, ¿no es cierto?, donde está también La Florida, Puente Alto, San José de Maipo y Pirque, son un distrito grande, solo La Florida y Puente Alto reúnen más de 1 millón de habitantes, entonces un distrito bien grandote y con muchas necesidades, porque en el fondo fue un distrito que recogió muchas de las poblaciones erradicadas, de los campamentos erradicados de Gran Santiago. Entonces, hay que trabajar en esos sectores para que lo que vaya quedando en la Constitución sea también aquello que perciben esos sectores acerca del trato que les da el Estado. La Constitución requiere, ¿no es cierto?, por lo menos asegurar ciertos derechos que después puedan ser garantizados a través de los cuerpos legales que emanen de la Constitución, elementos en donde se acuerden también, bueno, las brechas, porque de repente hay que ir gradualmente, ¿no es cierto?, asegurando esos derechos producto de brechas muy grandes que hay de punto de vista social. Y eso tiene que ser discutido con la comunidad. En los encuentros locales autoconvocados salió mucho de eso. Y la comunidad, bueno, llega a acuerdo. La comunidad también es razonable. Cuando tú conversas y hay brechas tan grandes, lo más probable, ¿no es cierto?, que las personas van a entender que muchas de esas brechas ellos no las van a ver resueltas en su vida, pero las van a ver progresivamente resueltas. No totalmente resueltas, ¿no es cierto? Porque se tiene que hacer así, gradualmente, de acuerdo, ¿no es cierto?, a cómo va evolucionando el país. Y yo creo que esa convicción la logra solamente si estás en contacto con la comunidad. Porque si no estás en contacto con la comunidad después lo va a ver eso, como tú dices, ¿no es cierto?, como un acuerdo en un grupo muy pequeño de personas, como un claustro, como señalabas tú, que puede quedar muy bonita redactada, pero que va a tener baja adhesión ciudadana. Exacto. Incluso habían algunos que decían que querían votaciones secretas, lo que a mí me parece una locura o una aberración. Lo que tiene que lograr también esta constitución es buscar los mecanismos para ponerle fin a 30 años de frustración ciudadana. Y creo que la única manera es con participación ciudadana, porque si no hay participación ciudadana, no es la idea que la frustración siga más allá de la nueva constitución. Y llevándote un tema un poquito más leguleyo. ¿Qué te parece el tema de los dos tercios respecto a las materias que debieran caer en la nueva constitución y el proyecto de Camila Vallejo, el proyecto de reforma constitucional, por el cual quiere rebajar este quórum a 50 más 1, a la mitad más 1? Sí, yo no tengo tanto conocimiento, me lo han preguntado ahora, no me he metido en eso. La decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Alberto Hurtado, que es Miriam Enríquez, que está en nuestro grupo, nos ha hablado algo de eso y no me aventuraría en hablar. No, actualmente están los dos tercios. Yo creo que una constitución tiene que asegurar más de la mitad. No puedes después soportar, ¿no es cierto?, porque ganas con un 51 y te queda un 49, que es casi la mitad, en el fondo. Entonces, hay que ver la manera que la mayor cantidad de la ciudadanía, ¿no es cierto?, se vea interpretada en la Constitución, para evitar lo que tiene la Constitución actual, ¿ya? Donde efectivamente, ¿no es cierto?, por el tipo de construcción que se hizo, en el momento histórico que se hizo, al final tiene muy baja adhesión ciudadana. Entonces yo me preocuparía más de eso. Pero no puedo responder hoy día a esa pregunta. No tengo los puntos de comparación también con otros procesos constituyentes. Justamente este martes tenemos reunión para hablar de ese tema y de otros en el equipo de Independientes No Neutrales. Yo me he enfocado más a los temas de los derechos, más que al tema de las votaciones o de los quórum. He estado más preocupado de cómo ir
construyendo a partir de otras constituciones que lo han hecho, ir plasmando no solamente los derechos en la constitución, sino que efectivamente ese rol subsidiario del Estado sea un rol que tenga como base la solidaridad, ¿ya? Y esa solidaridad se exprese en la garantización de esos derechos después en los cuerpos legales que van a emanar de la Constitución. Sí, no, pero yo igual concuerdo contigo en algunas luces que señalaste, porque yo también creo que la constitución tenemos que construirla entre todos y todas. Nosotros ya vivimos una constitución impuesta, ¿cierto?, en dictadura, y ahora teóricamente los vencedores no podemos imponernos por sobre los vencidos. De manera de que considero de que para poder tener una constitución que dure bastante años es necesario que contemple un quórum que establezca los grandes acuerdos como país, las materias que nos unen. Claro. Por supuesto que tenemos que desmercantilizar los derechos sociales, por supuesto que tenemos que recuperar los derechos de agua, por supuesto que tenemos que descentralizar, ¿cierto? Pero igualmente esta constitución tenemos que construirla entre todos y por eso se exige este quórum bastante alto. Nos queda poco tiempo, pero tú me estabas señalando algo recién con respecto a los derechos sociales. ¿Cuál es la constitución en términos generales que sueña Benito Baranda para los próximos 30 años? Bueno, soy psicólogo y sociólogo, no soy abogado, pero los lineamientos que hemos ido elaborando en conjunto dentro de Independientes No Neutrales, vamos en 9, esperamos llegar a 10 ahora dentro de poco, porque tenemos que ir poniéndonos de acuerdo entre todas y todos, ¿no es cierto?, los que estamos allí, parten, yo lo he agrupado como en tres grandes grupos. Uno de ellos es que la Constitución nos tiene que permitir el reconocimiento de la dignidad, de la igual dignidad de todas las personas en Chile. Es algo que ha insistido mucho uno de los miembros de nuestro grupo que tú conoces, Agustín Esquella, ¿no es cierto?, que ha estado hablando de esto. Y es todo el arco de la vida. Tú no puedes asegurar, ¿no es cierto?, el reconocimiento de la igual dignidad en el momento de la concepción, del nacimiento. Lo tienes que asegurar todo el arco de la vida, ese respeto. Algo de eso, ¿no es cierto?, ha dicho mucha gente hoy día, en referencia a lo que ocurrió en Talcahuano con los niños que estaban en este hogar de un hogar dependiente de la red del Sename, ¿no es cierto? Y que ocurrió un hecho lamentable allí, ¿no es cierto?, con Carabinero. El respeto a la dignidad en todo el arco de la vida. Y cuando tú hablas de respeto a la dignidad de las personas, bueno, ¿quiénes son las personas que están más violentadas en su dignidad? Y tú tienes grupos de personas con los cuales te vas a tener que hacer un trabajo muy profundo para que esa dignidad quede efectivamente salvaguardada en la Constitución. Por ejemplo, los pueblos originarios, el reconocimiento de los pueblos originarios, las mujeres que se sienten muy vulneradas en su dignidad en Chile, las personas que tienen discapacidad, y así. Hay grupos que se sienten violentados en su dignidad, pero también hay derechos que tú tienes que asegurar, que son los derechos, ¿no es cierto?, que le dicen ustedes de segunda generación. No me gusta a mí eso, yo digo que son derechos en los cuales hemos tomado conciencia producto de la evolución también del ser humano, porque se desprenden del derecho básico, ¿no es cierto?, de la igualdad, de la libertad, ¿no es cierto?, de allí se desprenden, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Y esos derechos, ¿no es cierto?, bueno, están vinculados a lo que conocemos nosotros como el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, la pensión, el derecho a la salud. Y eso, el enunciado de esos derechos nos tiene que permitir que después las leyes que se desprendan de ellos sean efectivamente instrumentos que garanticen el ejercicio de esos derechos. Eso hoy día no ocurre por el rol subsidiario del Estado. Como se estructuró el rol subsidiario del Estado, no ocurre en la Constitución actual. Entonces, es como un favor que le hace el Estado a las personas, siendo que está estipulado en la Constitución. Entonces, hay todo un ámbito de los derechos. Hay un segundo ámbito que tú ya lo has tocado, ¿no es cierto? Que son los derechos en nuestro territorio, ¿ya? Cuidado al medio ambiente es algo que salió en los encuentros locales autoconvocados, te recordarás tú que a mí impactó mucho porque Sí. aparecía como siempre de los primeros, era muy fuerte, a mí me impactaba personas mayores hablando del cuidado al medio ambiente, ¿ya? Y ahí hay todo un mundo de derechos que se vinculan en dos de los temas que tú tocaste, ¿no es cierto? Por supuesto, el agua, yo vivo en el campo, en La Pintana, y cuando llegué a vivir acá a arrendar, trabajaba en el castillo con mi esposa en una población al lado, y después esta parcela donde vivimos estaba abandonada y le dijimos a la dueña viuda que nos queríamos quedar y nos vendió la parcela. Y cuando voy a firmar, me dice, tiene que firmar acá los derechos de agua.
Yo no entendía lo que eran derechos de agua hace 30 años atrás, no tenía la menor idea, y me metí. Y dije, pero ¿cómo yo voy a comprar derechos de agua si el agua uno no la puede comprar, digo yo? No, acá se vende el agua, se compra, se vende, se compran los derechos, hay gente que inscribe derechos sin utilizar el agua, bueno, lo que tú dijiste entre medio también acerca de una persona del Valle de Ustedes. Entonces dije, hay algo, esto es insólito, insólito, o sea, el agua es de todas las personas, yo puedo como Estado ceder el agua en una concesión a una persona que la utiliza agrícolamente, pero no puede esa persona vender después el agua, el derecho, ¿cómo va a vender el derecho? Si el derecho, el agua es de propiedad de nosotros, de todas las personas de Chile, no puede estar comercializando derechos de agua, o sea, lo encuentro insólito, ¿ya? Y me impactó mucho cuando comencé a analizar lo del derecho al agua. Y pregunté mucho, pregunté a gente experta si esto ocurría en otras partes del mundo, y la gran mayoría, no tengo conocimiento profundo de lo que voy a decir, pero la gran mayoría de la gente me decía que esto no existía, que el único país que existía era Chile. Eso me decían las personas expertas. Lo mismo lo ocurre, ¿no es cierto?, con las pertenencias mineras. Hace poco tuvimos un diálogo con Andacollo. En Andacollo hay una minera extranjera que dejó una de las minas de oro abandonada o cerrada, que está a 2 o 3 cuadras de las viviendas, con una gran piscina de cianuro y con un montón de tambores de aceite, me imagino, quemado dentro del lugar, y con una gran contaminación para el territorio. Bueno, y eso, bueno, tienes que ver cómo armas las concesiones mineras. No es prohibirlas, no hacerlo. Somos un país que tiene grandes recursos mineros, pero tienes que buscar un acuerdo, ¿no es cierto?, para que esa pertenencia minera no nos terminen destruyendo. Porque puede ser pan para hoy y al final una gran pobreza para mañana. Y por último, ¿no es cierto?, el ámbito que tú también señalabas, que es cómo se estructura el Estado. Ese es el otro grupo de lineamientos que tú encontrarás ahí en la página de nosotros. Entonces, la estructura del Estado parte por lo que tú señalabas, ustedes lo viven directamente, ¿no es cierto?, que es cómo administrativamente nos organizamos en Chile, por los territorios. Chile es un país centralista, nos comemos todo, ¿no es cierto? La persona que hablaba, Andacollo, decía, han salido 20, 30 millones de oro diariamente de aquí de Andacollo por años, y aquí estamos, en la misma pobreza que teníamos un montón de años, dice, o en las mismas condiciones. Bueno, ¿cómo ves todo ese desarrollo regional y cómo se distribuye el poder en Chile? Que el otro ámbito, ¿no es cierto?, que lo vamos a ver ahora con los gobernadores, pero gobernadores todavía con poco poder, no con tanto poder, ¿no es cierto? Y lo vamos a ver también en términos de la discusión acerca del hiperpresidencialismo que tenemos en Chile. Tú lo has estudiado más que yo, ¿no es cierto? Yo me he metido en los ELA y me he metido ahora para poder aprender algo de eso. Tuvimos un tiempo un sistema parlamentario que funcionó relativamente bien, ¿no es cierto?, en el caso de Chile. Bueno, hay que discutir cuál es el mejor sistema para que efectivamente, ¿no es cierto?, podamos, los quienes gobiernan, puedan gobernar para Chile, para el desarrollo de Chile, y no para sus coaliciones o para su ámbitos de poder. Y ahí, bueno, viene todo lo de los referéndum, revocatorio, toda esa discusión que también es muy importante. Entonces, este tercer ámbito es un ámbito más de cómo tú estructuras la distribución del poder en Chile, que es hoy día extremadamente asimétrica, ¿ya? Y al ser asimétrica, concentra gran parte del poder, bueno, en las manos de quienes tienen poder económico, y poder, ¿no es cierto?, del conocimiento, y por supuesto el poder político, pues. Me parece excelente el catálogo de propuestas que ustedes han elaborado. Y esto siempre yo lo digo en todas partes donde voy. Mi compañero de universidad, que es corredor de derechos de agua, vive en Vitacura, tiene un departamento en Vitacura y él compra y vende derechos de agua y no tiene campo. Y así es el mercado de las aguas. Y por mientras hay personas que no tienen derecho a aprovechamiento de agua inscritos en Petorca y tienen sus 4 hectáreas secas. Entonces, necesariamente ese tema tenemos que revisarlo, al igual que la actividad minera. La actividad minera está consagrada constitucionalmente en la actualidad y está por sobre cualquier otro tipo de actividad, por sobre los derechos de agua, por sobre el cuidado de las comunidades, por sobre el medio ambiente, por sobre la agricultura. Por tanto, son temas que necesariamente tenemos que revisar. Dos cosas nos van quedando, nos quedan como 3 minutitos. Acá en Aconcagua hay un conjunto de mujeres que se han estado organizando, que quieren tener candidata a constituyente. Hay otro grupo de personas que están vinculadas al medio ambiente, que también le están dando la vuelta para ver la posibilidad de tener candidatos o candidatas.
y de que Aconcagua se vea representada en esa convención constitucional. Entonces, ¿cómo, si alguien quiere participar en independientes neoneutrales, hacer propuestas, ayudar con la firma, o si quiere ser candidato o candidata derechamente por algún distrito, qué tiene que hacer para contactarse con independientes no neutrales? Bueno, ingresar a la página web a Independientes No Neutrales, pueden ingresar al tiro, adherir a la página, ¿no es cierto? Quienes quieren ingresar a la asamblea o ser parte de alguno de los grupos lo van a ver ahí, pueden inmediatamente ya comenzar a discutir, a meterse en grupos de conversación de los temas. Hay una plataforma que se creó para eso, para ir acumulando todas las propuestas y todo lo que vaya surgiendo de la ciudadanía desde ahora, no esperar, ¿no es cierto?, de abril en adelante, sino partir desde ahora para justamente después poder entregar los insumos a las personas. Si no queda ninguno de nosotros, por lo menos entregar los insumos a quienes lleguen allí, ¿no es cierto? Y estar pendiente de eso desde afuera, en los cabildos que nos toque participar. Para las personas que desean a lo mejor armar listas y que quieren ser independientes y que sienten cercanía con lo que aparece en nuestros lineamientos, bueno, contáctense con nosotros, ahí está el correo de contacto, se van a contactar con la persona que voluntariamente está coordinando todas las regiones, y que está viendo, listas que se quieren sumar también a nuestra lista de independientes no neutrales. Y eso, bueno, ya lo han hecho varias regiones de Chile. Y estamos llenos de conversaciones. Yo no participo de eso. Participa, ¿no es cierto?, Andrea Repetto y Rodrigo Jordán, que son los coordinadores. Él y ella no van a ir de candidatas ni candidatos, sino que van a coordinar todos los candidatos independientes de independientes no neutrales. Ellos crearon este grupo, nos convocaron a nosotros y después a partir de nosotros se fueron sumando más personas. Me parece excelente. Yo he ingresado a la página y veo que hay tremendas personalidades vinculadas al feminismo, vinculadas a la ciencia, vinculadas a la academia. Entonces, es un grupo muy variado de ciudadanos y ciudadanas que ya están formando parte de independientes no neutrales. Benito, quiero agradecer sincera y profundamente habernos acompañado en este programa. Yo te llamé por teléfono, aceptaste de inmediato, así que agradecer tu participación a este programa Aconcagua de Región que llega a las provincias. Tenemos que también descentralizar todo lo que está vinculado a Santiago hacia las provincias, hacia las regiones. Así que te agradezco enormemente tu presencia. Y como de costumbre, siempre le doy las palabras finales a nuestro invitado para que se despida la gente de nuestro Valle de Aconcagua y le mande un mensaje de aquí a todo lo que se nos viene hacia el futuro. Sí, muchas gracias por esta oportunidad. Cada vez que llego al Valle de Aconcagua, cuando voy por la carretera hacia el norte, me emociono mucho. Y cuando chico iba con mi padre y me hacía ver cuando estaba totalmente despejado el Aconcagua, en algún momento que se veía. Maravilloso. Y le hago lo mismo a mis hijos, ahora me río porque digo, ahí está el Aconcagua, le digo, y me dice, ya no has dicho papá cuántas veces. Pero me emociono mucho, me emociono porque además es un valle tan lindo. Me ha tocado ir a San Felipe, a los Andes, y la gente siempre es muy amorosa, me toca ir especialmente a dar al liceo, a colegio, y me siento muy, muy bonito. El tamaño además de las ciudades me gusta mucho. Solo invitarla e invitarlos a que no desfallezcamos en este tiempo. Hay un dicho que dice, el que afloja pierde. No aflojemos, vamos a pasar 2 años difíciles, complejos, pero mientras más trabajemos nosotros los adultos, los jóvenes, los niños van a tener un país mejor que el que heredamos nosotros. Y nosotros le vamos a entregar a ellos la oportunidad de que puedan construir lazos que nosotros no fuimos capaces de construir, construir confianzas que nosotros no fuimos capaces de construir entre nosotros y con las instituciones. Entonces, invito a los jóvenes también, pero principalmente a las personas adultas, a que tengamos esperanza. Este es un tiempo en que vamos a tener que trabajar harto, participar de los cabildos, opinar y también negociar. No todo lo que nosotros digamos es lo que se va a aprobar, sino lo que acordemos es lo que va a ir quedando en la futura constitución. Y lo que acordemos a veces es el 40%, el 50%, el 60% de lo que a mí me gustaría, pero es el 40%, el 50% o el 60% de lo que al otro también le gustaría. Este es un país, ¿no es cierto?, de mucha gente y requerimos construir una constitución para todas las personas. Como lo he repetido, esta es la constitución también para los que votaron rechazo. Excelente reflexión, Benito. Mandar un saludo, envío un saludo a Cristian Martínez Márquez, Gonzalo Peña, Mabel Lucero que nos está viendo,
Mari Ketlen Gunn, excelente análisis de Benito Baranda, saludos desde Ottawa, Canadá. Así que nos vamos a ir despidiendo, Benito, muchas gracias por la participación y los voy a dejar a todos ustedes con una nota. Nosotros tenemos un alcalde acá en nuestro Valle de la Aconcagua que es muy querido, Nelson Venegas Salazar, de la comuna de Calle Larga. Cumplió ya su tercer periodo como alcalde, ya casi 12 años, y el día jueves pasado renunció a su cargo, ya que tiene intenciones parlamentarias, por tanto, lo que establece la ley es que tiene que renunciar con un año a lo menos de anticipación. Así que fuimos a la ceremonia de renuncia de nuestro amigo Nelson Venegas Salazar y los vamos a dejar con esta nota que hemos elaborado con mucho cariño. Me despido de todos ustedes que nos están viendo por Cultura Online y Frecuencia 7 y por supuesto le mando un tremendo abrazo a Benito y nos vamos, señor director, con la nota de la renuncia de Nelson Venegas Salazar al municipio de Calle Larga. Nos vemos pronto. Un abrazo, que estén bien. Oh, gracias, adiós. Chao, chao. Nos encontramos en estos momentos en el Cerro Pucuro, a muy pocos metros del Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda de la comuna de Calle Larga, y hoy hemos venido a acompañar a Nelson Venegas Salazar en una ceremonia muy emotiva, muy importante, ya que el día de hoy va a renunciar a su cargo de alcalde de Calle Larga luego de casi 12 años, luego de casi 3 periodos. Sabemos de que Nelson Venegas tiene intenciones de ser candidato a diputado por el Distrito 6, por nuestro Valle de Aconcagua, y la ley establece que tiene que renunciar a lo menos con un año de anticipación a la respectiva elección. Y el momento llegó ahora, hoy es el último día que tiene como plazo para efectos de su renuncia y poder ser candidato a diputado. Y no me cabe duda que más allá de eso, hoy es un día muy importante porque se pone término a una muy buena gestión, donde esta comuna ha podido crecer en términos de infraestructura, en términos culturales, en educación, en salud, en distintas áreas. No me cabe duda que esta comuna es mucho mejor de lo que era hace 12 años atrás. Así que ahora nos vamos a la ceremonia y nos vemos. Nuestra comuna es pequeña, pero sin embargo tiene y va a tener el mejor planetario de toda Latinoamérica. Nuestra comuna es pequeña, pero es una de las primeras comunas que tuvo robótica y que la instaló dentro de lo que es el currículum académico. Nuestra comuna es pequeña, pero tiene inglés desde kinder en adelante. Nuestra comuna es pequeña, pero tiene desafíos en lo que tiene que ver con la cultura en un centro cultural que de una u otra manera es el más importante del Valle de la Aconcagua. Nuestra comuna es pequeña, pero tiene desafíos en lo que tiene que ver con los grandes dilemas que tienen que ver hoy día con la sociedad, como el tema de la energía renovable, el cuidado y la defensa del agua, frente sobre todo a este cambio climático y la crisis y la catástrofe hídrica que estamos viviendo. Nuestra comuna no se ha empequeñecido por su tamaño. Nuestra comuna ha sido capaz de instalarse en el lugar donde se toman las decisiones y ha sido capaz, por ejemplo, de instalar en muchos lugares el discurso que Aconcagua tiene que ser región. Y lo hemos llevado y lo hemos esparcido por un montón de lugares. Y hemos asumido ese compromiso sin ambigüedades, sin ninguna ambigüedad, porque estamos conscientes de la necesidad de que Aconcagua de una vez por todas sea oída, escuchada, de que de una vez por todas se cumplan las tantas promesas incumplidas con esta zona. Si yo estoy renunciando hoy día, estoy haciendo porque siento la necesidad más profunda que de una vez por todas las grandes demandas y las grandes inquietudes de nuestro Aconcagua por fin sean escuchadas. Aconcagua es un terreno maravilloso. En Aconcagua nació Chile. Por acá pasó el Ejército Libertador y los primeros combates por la independencia de Chile se dieron en Putaendo, primera comuna, primer pueblo libre de Chile. La batalla de Chacabuco del 12 de febrero de 1817, el 12 de febrero, los 3 días antes, aquí en San Vicente, en Calle Larga, se guarnició el Ejército Libertador, el general Lahera, San Martín, Bernardo O'Higgins, planificaron el combate de Chacabuco aquí, en esta zona, en el Valle del Aconcagua, porque nosotros somos aconcagüinos y porque Aconcagua tiene una realidad totalmente distinta a la del resto de la región. Si nosotros somos de los cerros, nosotros somos de la cordillera. Nosotros somos de la minería, nosotros somos de la agricultura, nosotros no somos del mar, nosotros no somos de la pesca.
Nuestro origen es distinto, nuestra idiosincrasia es distinta, nuestra cultura es distinta, nuestra identidad es distinta. Y sin embargo no tenemos quien represente la voz de los aconcagüinos, quien haga remecer en las bases y en las estructuras donde se toman las definiciones políticas que tienen que ver con nuestros destinos, con los destinos de nuestra gente. No tenemos a nadie. Y yo quiero asumir ese desafío, y créanme que no es fácil asumir ese desafío. Y lo más difícil de tener que asumir ese desafío es precisamente que tengo que renunciar hoy día anticipadamente a un cargo que a mí me gusta mucho, porque vamos a seguir luchando por lo bello, por lo justo y por lo bueno. Muchas gracias, calle larga de mi corazón. Nelson, hoy es día jueves, según lo que establece la ley, es tu último día como alcalde. Son tres periodos, casi 12 años, donde se han logrado muchas cosas en esta comuna en términos de educación, infraestructura, la cultura, la educación. ¿Cuál es tu percepción humana en este momento? Bueno, la verdad es que hoy día se está cerrando un ciclo sumamente importante dentro de mi vida. Yo, por una casualidad del destino, llegué aquí a Calle Larga. Yo nací en los Andes. Me fui muy joven a estudiar a la Universidad a Santiago, muy, muy joven, 16 años. Por lo tanto, de repente, así por una cuestión del destino, llegué acá. Y esta tierra es realmente maravillosa y me encariñé y me enamoré de su gente, y me enamoré de sus costumbres, y me enamoré de sus tradiciones. Por lo tanto, más allá de lo que pudieran considerar muchos, que yo estoy dando un salto hacia otro eslabón superior, lo que yo siento es que estoy dejando uno de los amores más grandes que he tenido en mi vida. Lo dije el otro día y lo reitero. Después de mi familia, lo que más quiero es Calle Larga. Calle Larga me abrió las puertas que ni siquiera la comuna natal, mi comuna natal, Los Andes, fue capaz de darme. Creo que le he cumplido. Creo que de una u otra manera hemos colocado como administración Calle Larga en el mapa. Hoy día es reconocido Calle Larga, es reconocido por la cultura, por la astronomía, por la robótica, por la ciencia, por la educación, por Pedro Aguirre Cerda, por todo lo que hemos realizado en conjunto. Y de verdad yo estoy muy satisfecho y estoy muy contento con la labor realizada, pero sin duda que tengo una pena muy profunda en mi corazón, porque estoy dejando algo que de verdad quiero. Claro, voy a seguir viviendo aquí en Calle Larga, yo vivo aquí en Calle Larga, mi familia vive en Calle Larga, pero no ser alcalde es no tener la posibilidad de estar todo el día pensando en mi comuna, de estar en mi comuna. No he sido capaz todavía de asimilar el hecho de no ser alcalde. Son 12 años que cuando uno es alcalde está todo el día y toda la noche y todo el tiempo pensando en la comuna. Entonces no me imagino, por ejemplo, tener una vida normal, una vida laboral normal. Y seguramente por ahí, por el miércoles de la semana que viene, recién cuando ya no empiece a ir a la municipalidad, voy a empezar a sentir, claro, por una parte el alivio, pero por otra parte el vacío tremendo que dejan los amores cuando ya no están al lado de uno. Va a llegar un momento en que tú vas a despertar y ya no vas a ser el alcalde de Venegas, vas a ser el ciudadano de Venegas. Claro, en términos legales ya eso en una hora más. Qué duro, súper duro. Pero es como cuando fallece alguien. Uno en los primeros momentos tiene pena, pero todavía no está el vacío. Claro. Y sé que viene un vacío tremendo que voy a tener el resto de los días y poco a poco. Es de esperar que en todo caso este que estoy asumiendo como un desafío se transforme también en un desafío como representante de Aconcagua. Yo soy aconcagüino neto. Yo nací en Los Andes, me he formado aquí en Calle Larga, mi familia es de Calle Larga, hice la práctica en San Felipe. Soy de acá, de esta zona, amo la cordillera, amo los cerros, como seguramente todos los que están viendo este programa. Nosotros somos de cerro, nosotros no somos de mar, ¿eh? Y tenemos una idiosincrasia, una manera determinada de ser, y por lo tanto, ojalá pudiera la gente en Aconcagua, más allá de la definición política de ser de izquierda o de derecha, pudiéramos tener una representación en algún lugar donde por fin se pueda hacer sentir la voz de la Aconcagua. Gracias, Nelson.